esta sección queremos empezar con algunos casos de estudio que puedan ilustrar todos estos procesos que hemos estado viendo durante estos primeros días. Entonces, lo que les quiero contar hoy es el impacto del cambio climático, el uso de la tierra y la resiliencia en el caso de los Andes de Venezuela, y hacer con ustedes un recorrido desde los bosques hasta los glaciares, o sea, un recorrido a lo largo del gradiente de elevación, desde los bosques altoandinos hasta los glaciares. Y bueno, primero contarles que esto, deséenme suerte porque voy a tratar de resumir en 40-45 minutos el trabajo de mi grupo de investigación. Yo soy profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela, en el extremo norte, en la esquinita norte de los Andes, del ICAE, que es el Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas. Y esto, aunque es una esquina de los Andes, es un sitio que tiene una tradición de unos 60 años de investigación ecológica, a partir de los años 60, cuando se fundó el grupo como Grupo de Ecología Vegetal. Entonces, bueno, quiero aprovechar alguna de la experiencia, sobre todo de los últimos 30 años de investigación sobre estos temas en el escenario de los Andes del norte, de los Andes de Venezuela. Entonces, el contenido, vamos a empezar con algunos conceptos claves de dinámica de ecosistemas y de la vegetación. Me van a disculpar que eso va a ser como un poco introductorio para los que ya los conocen, pero quizás hay gente que viene de otras disciplinas que no está tan familiarizada con algunos de los conceptos. Luego vamos a hablar de los enfoques de estudio y voy a hacer el contraste entre los enfoques sincrónicos y diacrónicos, es decir, el seguimiento de parcelas en el tiempo, que es el enfoque diacrónico, o de los sistemas en el tiempo, y el enfoque sincrónico de comparar simultáneamente diferentes situaciones de uso de transformación. Y luego vamos a aplicar eso al escenario de los Andes de Venezuela, haciendo este recorrido que les comento, que quiero que hagamos juntos desde los bosques hasta los glaciares. Bueno, siempre es bueno involucrar a la gente que ya no está con nosotros en la conversación. Entonces quería, para entrar en calor, empezar con algunos pioneros. Uno es Francis Bacon, que es pionero de la filosofía de la ciencia, y él tenía esta frase que a mí me encanta, que dice que el tiempo es el más grande de todos los innovadores. La otra que les puse ahí es de Eugene Warming, que se dice que fue el primero en dar una clase de ecología vegetal en Dinamarca, por allá en 1895, y él decía que se busca ocupante de este espacio, es el lema de todas las comunidades vegetales. Como vamos a hablar de dinámica de la vegetación, me pareció pertinente traerlo a la conversación a Warming. Y finalmente les pongo una frase de una de las fundadoras de nuestro grupo, Maximina Monasterio, argentina, gallega, una pionera de la socioecología y del estudio de los ecosistemas andinos. Y Maximina decía que el levantamiento reciente de los Andes y los episodios glaciares durante el Pleistoceno produjo un nuevo tipo de ecología en Sudamérica, la ecología de la alta montaña tropical. Bueno, quiero también aprovechar de recordar a Maximina como fundadora de nuestro grupo y de toda esta línea de investigación de la que les voy a contar hoy. Bueno, entrando en materia, entonces, para promover la sostenibilidad de los ecosistemas o agroecosistemas es fundamental entender sus dinámicas de cambio, como hemos estado viendo en lo que va de curso. Esto es el resultado complejo de la interacción entre el uso humano, el cambio climático y los diferentes componentes de los ecosistemas o los agroecosistemas, ¿verdad? Que al final terminan determinando los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de los pobladores de las zonas de montaña y las zonas más abajo que dependen de estos sistemas. Entonces, esa interacción entre el uso humano y el cambio climático es compleja. Y en ese contexto, algo importante como punto de partida es entender que los ecosistemas son dinámicos y que esa dinámica ocurre a varias escalas espaciales y temporales, ¿verdad? Ahí tenemos en el eje temporal desde menos de un año en el extremo izquierdo hasta cientos de miles de años en el extremo derecho, y en la escala espacial pues vamos ampliando la escala geográfica, y lo que vemos es que, bueno, pues los cambios pueden darse, por ejemplo, estacionalmente entre la época seca y la época húmeda, o entre el invierno y el verano en las zonas donde hay estaciones. Luego vemos la dinámica de gaps, por ejemplo, cuando un árbol se cae en un bosque, pues genera una dinámica, ¿verdad? Y una recolonización de especies pioneras en el espacio que dejó en el dosel. Luego pasamos a dinámica de parches, cuando esos parches ocurren ya en un paisaje. Y llegamos a los tres procesos en los que me quiero enfocar, en lo que les quiero contar hoy, que es la sucesión secundaria,
que ocurre a partir, digamos, de decenas a centenas de años, la sucesión primaria y la sucesión secular, que ya estamos hablando de miles de años. Entonces, como vemos, hay toda una gradación de escalas temporales y espaciales en las que ocurren los cambios en los ecosistemas. Para entrar un poquito más en detalle en qué me refiero con esto de sucesión, bueno, la sucesión es un concepto unificador en la dinámica de ecosistemas que está con la ecología desde que existe como ciencia, desde principios del finales del siglo XIX, y la pudiéramos definir como el proceso de cambio o desarrollo de las comunidades y los ecosistemas luego de un disturbio o transformación. Y pongo desarrollo en itálica porque ya al decir que es el proceso de desarrollo de los ecosistemas implica una direccionalidad en el cambio, y eso no siempre es así, ¿no? Desde el punto de vista de los tipos, pues, podemos hablar de tres tipos de sucesiones, básicamente. La sucesión primaria, que es el desarrollo de ecosistemas en superficies denudadas, ¿verdad? Donde un disturbio severo ha removido la mayoría de la actividad biológica. Es decir, desde el punto de vista del inicio, la sucesión primaria tiene que ver con cambios muy severos en el paisaje, por ejemplo, producto de una erupción volcánica. Ven ahí una foto de Mount St. Helens en el estado de Washington, en Estados Unidos, una erupción que ocurrió en 1980 y que le voló 400 metros de altitud a la montaña. Y obviamente la zona de impacto de la erupción volcánica se fue regenerando progresivamente, y eso es un ejemplo clásico de sucesión primaria, ¿no? Que ha estudiado Del Moral y su grupo. Otro ejemplo clásico es el de retroceso de un glaciar, donde antes estaba un glaciar, al ir retrocediendo, ese es el glaciar del Ron en los Alpes suizos, pues va dejando una superficie denudada en donde no hay nada inicialmente, excepto algunas pocas bacterias, y el proceso de desarrollo del ecosistema en esas áreas denudadas, pues es un ejemplo de sucesión primaria. Luego tenemos las sucesiones secundarias, que es la dinámica de ecosistemas en áreas en donde un disturbio o transformación ha removido solo parte de la actividad biológica. Es decir, tenemos un banco de semillas, tenemos un suelo, y el disturbio no ha removido completamente la actividad biológica. Y ejemplos clásicos son los sistemas con descansos largos, en las selvas amazónicas o en los páramos, ¿verdad? Cuando zonas agrícolas dejan de ser cultivadas y comienza un proceso de sucesión. Eso sería una sucesión secundaria, la que ocurre en zonas con deslizamiento, luego de huracanes, luego de fuegos, etc. Y finalmente la sucesión secular, que es menos comúnmente utilizado el concepto, pero que a mí me parece muy útil, es el proceso de cambio de los ecosistemas a lo largo de décadas o siglos, producto del cambio climático u otras transformaciones ambientales que son ya de muy largo plazo. Y un ejemplo que les puse ahí es el de la dinámica del límite de los bosques. Saben que el límite altitudinal de los bosques puede desplazarse en escenarios de cambio ambiental. Durante los ciclos glaciares del Pleistoceno se desplazó varias veces, por ejemplo, el límite entre los bosques y los páramos hacia arriba y hacia abajo. Y ese proceso de avance de las leñosas sobre los ecosistemas de alta montaña es un ejemplo de sucesión secular, un proceso de cambio en la vegetación que puede ocurrir a lo largo de varios siglos. Ok, desde el punto de vista de los conceptos que nos pueden ser útiles para analizar este tema, uno tiene que ver con estos disturbios o transformaciones que dan inicio a la dinámica de la vegetación, pues obviamente hay que entenderlos desde el punto de vista de su intensidad, es decir, qué tan profundo ha sido el cambio, la frecuencia con la que ocurre, si ocurren, por ejemplo, como los fuegos todos los años, ocurren cada 2 años, obviamente el impacto va a ser completamente diferente. La duración, vamos a ver un ejemplo de la agricultura de trigo en el que duró más de 300 años el sistema, entonces obviamente eso va a tener un impacto diferente que una transformación puntual. La extensión y cómo es el patrón espacial, es decir, si son pequeños parches o son grandes áreas las que son transformadas, obviamente eso va a generar diferentes limitaciones sobre la recolonización de la vegetación, etc. Y la historia previa, que es fundamental, y vamos a hablar más adelante de esto, es decir, cuánto tiempo, cómo ha sido la dinámica histórica de ocupación humana y de transformación de la zona en relación, por ejemplo, con el cambio climático. Luego, esos procesos de cambio van a incidir sobre los atributos de la estructura y funcionamiento del ecosistema. Hay un concepto que también me parece clave, es el de límites críticos o umbrales de la transformación, que son esos límites a partir del cual el sistema cambia de un estado a otro.
Y eso va a depender de otros dos conceptos esenciales que son la resistencia y la resiliencia. Y cuando un sistema tiene más resistencia y resiliencia, entonces podrá entrar en un nuevo estado de equilibrio dinámico. Obviamente estos equilibrios nunca son estáticos en los sistemas ambientales, o puede resultar en la degradación del sistema, y vamos a ver un ejemplo donde eso ha sido así de hecho. Okay, entonces, déjenme que no... Está pasando a la siguiente. A ver, ¿qué le dio a mi computadora? Ajá. Entonces les decía que la resiliencia es la capacidad del ecosistema de volver a un punto de equilibrio dinámico luego de un proceso de transformación. Y entonces ahí vemos un dibujito en donde el sistema de arriba sería más resiliente, ¿verdad? Luego de moverlo del punto de equilibrio, volvería más rápido al equilibrio, mientras que el puntico que está abajo acá tendría menos resiliencia. Luego de moverlo fuera del punto de equilibrio, va a demorar más en volver al punto de equilibrio. Mientras que la resistencia se refiere a la tendencia del ecosistema a no abandonar el punto de equilibrio dinámico frente a una transformación. Entonces, obviamente, el ejemplo de arriba tendría más resistencia, ¿verdad? Más difícil sacarlo del punto de equilibrio, mientras que este ejemplo de abajo tiene menos resistencia y si uno hace una pequeña transformación, el sistema cambia, sale del punto de equilibrio. Otro tema que me parece fundamental tener, digamos, claro en torno a esta temática es el de los umbrales bióticos y abióticos de transformación. En este gráfico vamos desde poco transformado a muy transformado un sistema, y en el eje de la Y les he puesto la diversidad o funcionamiento, y obviamente entonces empezaríamos ahí en la esquina superior izquierda con un ecosistema funcional o un agroecosistema funcional bien conservado. Y cuando no hemos pasado el umbral biótico de la transformación, por ejemplo, en sistemas como los que vamos a ver de agricultura con descansos largos en el páramo, si uno remueve el disturbio, puede ocurrir naturalmente una restauración pasiva. Luego, al traspasar el umbral biótico, por ejemplo, al empezar a tener barreras severas para la colonización de las especies en la zona que ha sido transformada, la restauración pudiera requerir la manipulación del componente vivo, por ejemplo, a través de la restauración activa, la siembra de especies, la colocación de percha. Y finalmente, cuando traspasamos el umbral abiótico, es decir, cuando ya ha habido, por ejemplo, procesos severos erosivos, este es un ejemplo que vamos a ver ahorita más adelante de la agricultura triguera, las tremendas cárcavas que se han generado en paisajes secos de los Andes de Venezuela, entonces la restauración va a requerir manipular las condiciones del ambiente físico, y obviamente esto va a ser muchísimo más costoso y difícil de lograr porque tenemos que reponer el suelo, la materia orgánica, etc. Ok, desde el punto de vista de los enfoques de estudio, quería también repasar un poco esto del enfoque sincrónico versus el diacrónico, y nos referimos a un enfoque sincrónico cuando hacemos una sustitución del espacio por el tiempo. Aquí les puse un ejemplo, ¿verdad?, del retroceso de un glaciar. Y lo que vamos a hacer es estudiar simultáneamente parcelas en diferentes posiciones del borde del glaciar que van a representar diferentes momentos en el tiempo, pero que vamos a poder estudiar simultáneamente. Es decir, estamos reemplazando el tiempo por el espacio, y obviamente eso va a requerir replicación extensiva. Es decir, no podemos sacar conclusiones de una única parcela en cada situación, sino que tenemos que comparar muchos sitios diferentes para poder llegar a conclusiones válidas. Y el enfoque diacrónico es el enfoque más tradicional de monitoreo de largo plazo en parcelas o sitios permanentes, pero obviamente si yo le digo a mis tesistas que vamos a hacer un estudio desde hoy hasta los próximos 50 años para su tesis de doctorado, no se van a poner muy contentos, ¿verdad? Porque van a tener que dedicarle 50 años a la tesis. Entonces el problema con el enfoque diacrónico o las parcelas permanentes es que requiere institucionalmente el mantener en el tiempo estos sistemas funcionando de monitoreo. Ok, finalmente, en la parte conceptual, quería mencionarles la necesidad entonces de un enfoque integrado en el que, para entender el impacto del cambio global, es decir, la interacción entre el cambio climático y el uso de la tierra, por un lado necesitamos el tener sistemas de análisis comparativo a lo largo de gradientes fisiográficos amplios, por ejemplo, los gradientes latitudinales de los Andes, desde los Andes tropicales hasta los Andes patagónicos,
diferentes situaciones geológicas van a llevar a diferentes dinámicas, no es lo mismo páramos volcánicos que no volcánicos, por ejemplo. La elevación, vamos a ver ahora el tema de la elevación y la pendiente, o el clima, no es lo mismo sistemas secos que sistemas húmedos. Y ya a nivel más local, la microtopografía va a modificar la respuesta. Y por otro lado, desde el punto de vista de los factores bióticos, vamos a tener filtros que influencian, por ejemplo, la capacidad de las especies de llegar al sitrio, es decir, que tienen que ver con los filtros de la dispersión biogeográfico. Luego, filtros que tienen que ver con las estrategias adaptativas, es decir, una vez que una especie puede llegar a un sitio, si es capaz de tolerar o adaptarse a las condiciones del sitio. Y finalmente, las interacciones entre especies de polinización, competencia, facilitación, etcétera, que determinan si esas especies pueden efectivamente colonizar el sitio. Y todo eso entonces va a determinar la respuesta frente a estos cambios globales, los servicios ecosistémicos y últimamente el bienestar humano en estos sistemas. Ok, habiéndoles dado esa breve introducción, entonces quería entrar a la dinámica de los ecosistemas en la cordillera de Mérida. ¿Más o menos cuánto tiempo llevamos, Sas? Tienes 17 minutos hablando. Sí, a los 40 te aviso. Chévere, tenemos tiempo. Entonces, ahora quiero entrar en la segunda parte de la charla, que es contarle un poco sobre las dinámicas de los ecosistemas en el escenario de la cordillera de Mérida. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces del extremo norte de los Andes tropicales, en el occidente de Venezuela. Ahí está marcada en gris la cordillera de Mérida y la Sierra de Perijá, que ambas continúan, por supuesto, hacia Colombia y hacia el resto de los Andes. Y este es un escenario donde ha habido procesos muy importantes de transformación antrópica, pero también hay más o menos 50% de remanente de ecosistemas menos transformados. Las zonas que están ahí marcadas en gris son las zonas que ya han sido, digamos que, severamente transformadas por la urbanización o la agricultura, etcétera. Y es un mosaico complejo de una gran cantidad de ecosistemas. No les voy a indicar todos porque me voy a enfocar sobre todo en lo que queda del tiempo, en el bosque alto andino, es decir, en las selvas nubladas, que es estas zonas en verde, oscuro, los páramos y los superpáramos, sobre todo en el núcleo central de la cordillera de Mérida. Entonces, ese es el escenario. Y desde el punto de vista del cambio climático, esta es una zona que está experimentando un proceso importante de cambio climático, como todos los Andes, como han visto ustedes en estos días. Estos son datos del aeropuerto de Mérida, de temperatura y precipitación desde los años 60 hasta el 2010, y lo que vemos que ha habido un aumento sostenido, con sus oscilaciones, por supuesto, interanuales, pero un aumento de más de un grado promedio en la temperatura de esa estación, que es una de las de más largo plazo, y una disminución de la precipitación, en este caso de los Andes de Venezuela, bajo la influencia de los vientos alisios del noreste. Ahí vemos proyecciones de la precipitación y la temperatura para el 2040-2069, y vemos que en el caso de Venezuela se espera que pueda llover hasta un 15-10% menos en los Andes de Venezuela, y que continúen aumentando la temperatura hasta 2-3 grados centígrados. Entonces vamos a tener unos Andes de Venezuela más secos y más calientes. Entonces, nuestro recorrido lo vamos a hacer desde el bosque alto andino hasta el piso nival, pasando por el páramo andino, el superpáramo y finalmente el desierto periglacial y el piso nival. Este es el recorrido que quiero que hagamos en lo que tenemos de tiempo. Aquí los quiero asustar con esta transparencia, y luego voy a volver a ella al final, pero es simplemente una síntesis de todos los procesos que quiero que veamos. Entonces, bueno, del lado izquierdo tenemos los procesos o motores de cambio. Por un lado, el cambio climático, el aumento de la temperatura, los cambios en la precipitación. Por otro lado, la invasión de especies exóticas y las transformaciones agrícolas. Y me voy a enfocar en dos de ellas, que son la agricultura para el cultivo de papa y la agricultura para el cultivo de trigo, que ha ocurrido especialmente en enclaves semiáridos, la del trigo, mientras que la de la papa también ha ocurrido en zonas más húmedas. Y bueno, obviamente ese es el escenario complejo de transformación que tenemos que tratar de entender, y es importante entenderlo a lo largo del gradiente de elevación. Entonces vamos a ir desde el bosque alto andino, ¿verdad?, a los páramos, y ahí vamos a ver, por ejemplo, que en algunos escenarios el bosque está avanzando sobre el páramo en escenarios de cambio climático. Al aumentar la temperatura, esto permite a las leñosas avanzar, entonces tenemos una transición de zonas que eran páramo y ahora son bosque alto andino.
Luego, esos bosques altoandinos han sido también objeto de procesos de cultivo, y en las zonas donde el cultivo ha sido abandonado, entonces tenemos un reemplazo. Es decir, no vuelve a aparecer un bosque donde hubo el cultivo, sino que lo que hemos observado es que esas zonas terminan siendo, pasan de bosque a páramo secundario, que es lo que nosotros llamamos paramización del bosque. Es decir, hay una limitación de la colonización de las especies del bosque y un reemplazo de bosque por páramo. Luego, en los páramos propiamente dichos, podemos tener dos tipos de trayectoria frente a la transformación agrícola. Vamos a ver que en zonas húmedas y con historia de uso más reciente, tenemos un proceso más clásico de sucesión secundaria con una recuperación bastante efectiva de la vegetación, pero en zonas áridas y con historias de uso de largo plazo tenemos una degradación del páramo y una, lo que llamamos una sucesión congelada, es decir, suelos decapitados y una falta de capacidad de regeneración del sistema. Luego, si seguimos subiendo en elevación, vamos al superpáramo y vamos a ver un ejemplo de monitoreo de largo plazo. Y vemos cómo entonces ese superpáramo, bajo escenarios de cambio climático y de sucesión secular, puede empezar a ser colonizado por plantas que vienen de elevaciones inferiores y terminar siendo un superpáramo transformado por el cambio climático. Y finalmente vamos a ver el ejemplo del retroceso de los últimos glaciares en Venezuela y cómo eso nos genera un caso clásico de sucesión primaria, desarrollo lento de los suelos en las zonas donde antes estaba el glaciar. Se va a empezar a desarrollar el ecosistema, primero se establecen líquenes, luego los musgos y plantas pioneras, y es un ejemplo clásico entonces de sucesión primaria. Entonces, bueno, espero haberlos confundido bastante con esta imagen compleja, voy a volver a ella al final a ver si estamos menos confundidos. Entonces comencemos el recorrido en el bosque altoandino, y en el bosque altoandino, como les mencionaba, uno de los procesos importantes de cambio es la sucesión secular, y en este caso eso se refleja en la densificación y migración de la vegetación del bosque sobre el páramo. Para que vean que esto no es un invento mío, ahí tienen una foto de una zona remota en la cordillera de Mérida en 1952, una fotografía aérea, y el mismo sitio tomado por nosotros, una foto panorámica en el 2008, y lo que vemos es que en esos 60 años aproximadamente ha habido un avance de las leñosas sobre las zonas de páramo, una densificación del componente leñoso, y atribuimos esto, entre otros procesos, al aumento de las temperaturas, al cambio climático, pero también a una disminución de la presión ganadera al haber sido abandonadas estas zonas históricamente. Para que vean el análisis con más detalle de estos cambios en esa misma zona, aquí tenemos una clasificación de esas imágenes. No quiero que entremos en detalle porque obviamente es complejo, pero sí quiero que vean que comparando 1952 con el 99, si se fijan aquí en la vertiente inferior del río, vemos que esta zona que era bosque, que es ese color marrón, ha pasado a sustituir en muy buena parte del área el páramo de arbustal. Es decir, ha habido un aumento de la densidad de leñosas y un avance de algunas especies del bosque sobre el páramo. Entonces, esto es un ejemplo de sucesión secular. En esos mismos bosques, además, ha habido un proceso de reemplazo de la vegetación boscosa por páramo secundario, que es lo que llamamos paramización. Y entonces, usando un enfoque sincrónico en este trabajo con un estudiante, analizamos parcelas que fueron cultivadas y luego abandonadas en los años 60. Es decir, podemos estudiar esas parcelas hoy en día luego de 50 años de regeneración. Y lo que quiero que vean en las fotos es que a pesar de que han transcurrido 50 años, esas parcelas siguen siendo evidentes. Es decir, no se ha regenerado el bosque. Y comparando entonces parcelas de bosque, de bosque control con áreas en sucesión, vemos que ha habido un cambio dramático y que no hay una regeneración efectiva. Aquí lo vemos en un diagrama de ordenación. En estos diagramas de ordenación, un análisis multivariado, cada punto corresponde a una parcela y puntos que están cercanos en el diagrama tienen una composición florística, es decir, una estructura de la vegetación similar, es decir, estas tres réplicas de bosque son muy similares entre sí. Pero lo que quiero que vean es que son muy diferentes al bosque que ha sido sometido a cultivo y que tiene 60 años de regeneración o 50 años, no se ha recuperado, y ese bosque que está en regeneración se sigue pareciendo más a un páramo que al bosque original. Entonces, por eso es que hablamos de una paramización del bosque, es decir, las parcelas de páramo sí se han regenerado y se parecen mucho al páramo control no cultivado, pero las parcelas de bosque cultivado no se han regenerado
y se parecen más a un páramo que al bosque original. Daniel, te interrumpo Ok, porque hay una continuando. pregunta en el chat que tiene que ver directamente con lo que estás hablando en este momento. Dale. Esteban nos pregunta que con qué tipo de agricultura y cultivo fueron trabajadas de esas parcelas. Sí, eso es agricultura. En ese caso eran zonas cultivadas con papa, con un sistema semitradicional y que fueron abandonadas en los años 60 cuando cambió la distribución de la población hacia los ejes de carretera y esas zonas que en esa época eran muy pobladas fueron despobladas para concentrarse la población en la carretera, pero era agricultura papera. Ok, siguiendo entonces en el viaje altitudinal, vamos a entrar al páramo andino y en el páramo andino les quiero mostrar los dos ejemplos de la agricultura papera y triguera. A veces se pone lento mi PowerPoint. Okay. Y les quiero mostrar un ejemplo clásico de sucesión secundaria en agricultura papera. Estos son valles que fueron cultivados desde principios del siglo XX con papa, ¿verdad? Y aquí usamos un enfoque sincrónico para comparar parcelas cultivadas que tienen 1 a 12 años en regeneración con parcelas de páramo no cultivado control. Entonces ahí vemos cómo es el sistema que usan los agricultores. Cultivan la parcela con papa 2 o 3 años y luego la dejan en descanso, en barbecho, ¿verdad? Y ahí vemos fotos del proceso de regeneración de la vegetación en esas zonas en descanso. Al principio, cuando tienen 1 año, lucen así, rojas, con Rumex acetosella, una especie introducida. Luego colonizan hierbas del páramo y finalmente, luego de 8 o 10 años, tenemos una vegetación bastante similar al páramo original. Y esto es un sistema que tiene menos de 100 años de historia de uso y eso es importante. ¿Okay? Entonces, estudiamos ese sistema. Ahí ven en la esquina superior. Hay más de 1000 parcelas en las que se les ha hecho seguimiento durante varios años y este es el sistema con el que podemos reconstruir la historia de uso de cada parcela. Y aquí vemos entonces cómo es el proceso de regeneración de la vegetación. Estamos comparando en el eje de las X parcelas que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 12 años en regeneración con parcelas de páramo no cultivado. Y lo que quiero que vean, ahí está la abundancia de hierbas, arbustos, rosetas o frailejones y gramíneas. Y lo que quiero que vean es que a lo largo del proceso de sucesión, durante apenas 12 años, hay una recuperación bastante efectiva de la vegetación. Es decir, luego de 12 años, una parcela se parece muchísimo al páramo original y la abundancia de arbustos es muy similar, la de rosetas o frailejones es muy similar. Y la de gramíneas es muy similar. Y lo que ha disminuido muchísimo en abundancia son estas hierbas exóticas introducidas que dominan inicialmente. Si seguimos, vemos cómo ha sido el cambio en el caso de la materia orgánica. Vemos que en general este es un sistema bastante resistente. ¿Recuerdan el concepto de resiliencia y resistencia? Y resistencia, este es un sistema muy resistente al disturbio y vemos que la materia orgánica no se modifica significativamente con el cultivo. Y se mantiene más o menos estable en valores similares a los del páramo original a lo largo del descanso y la sucesión. Cuando vemos el cambio en más detalle de las especies introducidas exóticas, vemos que Rumex acetosella, la cizaña, le dicen los campesinos, ha disminuido desde ser 70% de la vegetación 1 año luego del cultivo hasta llegar a valores de prácticamente cero, muy similares a los del páramo natural. Luego de 12 años. Es decir, como que si el ecosistema natural fuera escupiendo a especie invasora, ¿verdad? A lo largo de su regeneración o excluyéndola de las parcelas. Bueno, aquí lo vemos con el análisis multivariado. No me quiero detener mucho, pero vemos las parcelas tempranas muy similares entre sí, dominadas por Rumex, por la invasora, y el proceso de regeneración de la vegetación. Terminamos luego de 12 años con una vegetación muy similar al páramo no cultivado. Sin embargo, aquí quiero que vean la riqueza de especies, es decir, el número de especies de plantas. Vemos que luego de 12 años de regeneración, sí ha aumentado la riqueza de especies, ¿verdad? Aquí están los años y aquí está el número de especies, pero seguimos estando por debajo del valor de especies del páramo no cultivado. Es decir, hay una recuperación efectiva de la vegetación, de la fisionomía, pero incompleta de la riqueza y la diversidad de especies. Es decir, nos faltan todavía unas 20 especies que estaban en el páramo y que no están en las áreas en regeneración. Ok, ese era el ejemplo de páramos húmedos con una historia corta de cultivo. ¿Qué pasa cuando nos vamos a los bolsones que justamente eran esta zona aquí que está en verde? Ahora me voy a mover a esta zona del Valle Central.
en donde es un sistema mucho más seco y que ha sido cultivado durante 300 años con trigo y luego abandonado. Y ahí Sarmiento y colaboradores usaron un enfoque sincrónico. Cada uno de esos punticos amarillos es una parcela que ellos estudiaron y compararon las zonas anaranjadas, que son zonas abandonadas, que fueron cultivadas con trigo y luego abandonadas, con zonas de páramo natural. Entonces aquí vamos a comparar 300 años de cultivo y regeneración con áreas no que nunca fueron cultivadas, arbustivas o de rosetal control. Y aquí vemos el resultado de los 300 años de cultivo del trigo en zonas secas, una degradación evidente. Lo podemos ver en este diagrama multivariado. En este lado tenemos las parcelas de páramo original, digamos, y en el otro extremo tenemos pajonales degradados, y lo que vemos es que incluso luego de muchísimos años de regeneración, estas zonas abandonadas se han quedado en una sucesión congelada que está muy lejos desde el punto de vista de la estructura de la vegetación y también desde el punto de vista de variables de los suelos. Cada uno de estas flechitas es un vector: el carbono, el nitrógeno, la capacidad de intercambio catiónico, y lo que vemos es que en los páramos hay suelos con mucha materia orgánica, pero en estas zonas de pajonal degradado, que aquí los tienen en la foto, los valores de carbono y del suelo son suelos muy empobrecidos, mucho más ácidos y con mucho menos carbono y nitrógeno. Entonces vemos cómo tenemos un ejemplo de sucesión congelada en lo que la regeneración en estas zonas secas de pendientes muy fuertes y cultivadas con trigo durante 300 años no han permitido que se regenere el ecosistema de páramo. Ok, continuando nuestro viaje en elevación, llegamos al superpáramo, a las zonas por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar, dependiendo de la zona en los Andes del Norte. En Venezuela al superpáramo se le conoce como páramo alto andino. Y vamos a ver en el caso del superpáramo qué pasa bajo escenarios de cambio climático. Y para eso me voy a concentrar en tres cumbres de monitoreo, donde hemos venido trabajando en monitoreo de largo plazo en el marco de la red Gloria Andes, en parcelas permanentes. Entonces aquí estamos usando un enfoque diacrónico de seguimiento en el tiempo de la vegetación a lo largo de un gradiente de elevación en tres cumbres, desde los 4.200 metros hasta los 4.600 metros. En cada cumbre tenemos un sistema con parcelitas permanentes, ¿verdad? Estas parcelitas que están marcadas en negro son parcelas de un metro por un metro. Ahí ven una foto del trabajo para levantar la información en esas parcelas. Y les voy a mostrar brevemente datos comparando los censos del 2012 con el 2017 en áreas que no están sometidas a cultivo, pero que sí están sometidas a un aumento de temperatura producto del cambio climático y una disminución de la precipitación. Y lo que vemos sorprendentemente es que incluso apenas con 5 años de monitoreo estamos empezando a ver un aumento en la riqueza de especies en esas cumbres. Ahí vemos una foto con un dron de una de las cumbres. Y comparando 2012 con 2017, vemos que en todas las cumbres, en las tres cumbres, ha habido un aumento en el número de especies. Ahora, hay que confesar que parcialmente eso es resultado de que nos hemos hecho mejores en detectar especies nuevas. Obviamente uno aprende con el tiempo, pero definitivamente, luego de eliminar ese efecto del muestreo, hay un efecto real de un aumento del número de especies. Aquí les quiero mostrar que esto no es cuento, sino que es real, y comparando una parcela del 2012 con la misma parcelita, o sea, el mismo lugar exactamente en el 2017, vemos que entre esas dos parcelas, como ejemplo, ha aumentado la riqueza de 6 a 8 especies, la cobertura de la vegetación pasó de 56% a 73%, y han aparecido una cantidad de especies nuevas que no estaban y que nosotros conocemos, son herbáceas pequeñas que provienen de elevaciones inferiores. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Pareciera que bajo escenarios de cambio climático la vegetación se está termofilizando, es decir, están entrando especies que son típicas de zonas más calientes a las zonas de cumbre. Y algo en particular que quiero que noten es que aquí hay un viejo conocido, les había mostrado en el piso agrícola, Arrumex acetosella, y allá les había mostrado que desaparece bajo sucesión, es decir, si uno deja de cultivar la parcela, luego de unos 12 años, Rumex ha desaparecido por completo. Pero aquí en el superpáramo, donde tiene menos competencia, en estas cumbres de monitoreo, que se supone que están lejísimos de la influencia humana, está completamente llena la cumbre
de esta especie invasora de Rumex acetosella y se ha convertido en una especie dominante del superpáramo venezolano, siendo una especie que fue introducida con el trigo en el siglo XVIII por los conquistadores españoles. Entonces, una especie que viene de España, ahora se ha convertido en una especie dominante del superpáramo venezolano. Y finalmente, quiero terminar el recorrido en los minuticos que me quedan con el piso nival y el desierto periglacial. Entonces vamos a la zona que más nos gusta a todos, ¿verdad? Que es la zona de la nieve y de los glaciares. Y bueno, en el caso de Venezuela, hemos estudiado esto con un proyecto recientemente financiado por Nat Geo, usando un enfoque sincrónico, es decir, usando el glaciar como una máquina del tiempo. Establecimos una cronosecuencia en zonas de retroceso del último glaciar de Venezuela, que está en el pico Humboldt, a 4.942 metros. Es el segundo pico más alto del país, el último glaciar que nos queda. Y quiero que vean primero el retroceso dramático de los glaciares en ese periodo. La zona en morado es donde estaba el glaciar en 1910, y la zona blanca es lo que nos queda de glaciar, menos de 4 campos de fútbol. Desde 300 campos de fútbol que ocupaba el glaciar en 1910, hoy solo nos quedan 4 campos de fútbol en el 2019. Y lo que hicimos fue entonces establecer transectas usando el enfoque de cronosecuencias, comparando la vegetación en 1910, 1952, 1998, en zonas donde estaba el glaciar en esos años, es decir, diferentes tiempos de regeneración luego de la retirada del glaciar. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Es estudiar cómo se ensambla un páramo desde cero, es decir, cómo se arma el rompecabezas de las interacciones durante la sucesión primaria y cómo se van. La colonización de los líquenes permite que colonicen los musgos, que permite que colonicen las plantas, que permiten que lleguen los animales que colonizan esas plantas, y todo esto es facilitado por la presencia de un conjunto enorme de microorganismos en estos suelos que se van desarrollando. Ok, aquí les quería mostrar fotográficamente cómo son esas parcelas. Vamos de arriba hacia abajo. Entonces aquí vemos en las zonas más altas prácticamente no hay nada. Ustedes dirán, bueno, pero ustedes estaban estudiando nada ahí. No, me van a tener que creer que ahí sí hay un montón de liquencitos y musgos que crecen sobre esa roca desnuda, ¿verdad? En zonas donde hace nada estaban cubiertas de glaciar. Y en la medida en que vamos bajando, van colonizando gramíneas. No sé si me creen, pero ahí hay unas gramíneas sobre la roca. Y finalmente, en zonas que tienen 100 años de sucesión, pues ya vemos algo que se parece un poquito más a un páramo altiandino o superpáramo. Vemos la regeneración de la materia orgánica a lo largo del proceso de sucesión, y aquí están parcelas que tienen apenas 10 años, en el extremo izquierdo de la figura, tienen muy poquita materia orgánica, menos de 0,5%, ¿verdad? Y en la medida en que va transcurriendo el tiempo, vemos que luego de 100 años de regeneración o de colonización de vegetación, todavía estamos por debajo del 2% de la materia orgánica, pero ha habido un lento proceso de generación de suelos y de aumento de la materia orgánica. Cuando vemos cómo esto se... ¿Sí? Tiene 6 minutos. Dale, perfecto, ya estoy terminando, chéverísimo. Cuando vemos cómo esto se corresponde con el cambio en la vegetación, entonces vemos que comparando las parcelas que tienen, estaban con glaciar en el 2009, y que hoy tienen 10 años de estarse regenerando, o donde está colonizando la vegetación luego de 10 años, tenemos una dominancia clarísima de los líquenes, que es la columnita amarilla, ¿verdad? Mientras que los musgos y las plantas prácticamente no tienen ninguna cobertura. Y en la medida en que va avanzando el tiempo, y vamos descendiendo en elevación, alejándonos del borde del glaciar, vemos que primero los líquenes se hacen muy dominantes, que es lo que esperamos en una sucesión primaria, y luego progresivamente los musgos van aumentando en importancia para finalmente aparecer las plantas como elementos dominantes. Ahora, quiero que reflexionemos un poquito sobre esto, porque estos glaciares están retrocediendo muy, muy rápido, pero fíjense que para que las plantas lleguen a tener una cobertura de 30%, estamos teniendo que esperar más de 100 años. Es decir, estamos en un escenario de cambio rapidísimo, en la cobertura glaciar, pero una respuesta muy lenta de la vegetación. Y esto es una historia de que hay que tener cuidado con estos modelos en donde se reemplazan los glaciares por vegetación de páramo como si eso fuera un proceso instantáneo. Y lo que quería que vieran es que eso no es un proceso instantáneo. Uno puede tener retroceso del glaciar y tener que esperar 100 años para que empiece la colonización de la vegetación.
Y lo que quiere decir es que pudiéramos estar acumulando una deuda climática. Es decir, que la respuesta de los ecosistemas sea muchísimo más lenta que la respuesta tan rápida de retroceso que estamos observando de los glaciares. Aquí les muestro la red de polinización de plantas polinizadores luego de 100 años de regeneración de la vegetación. Y lo que vemos es que es una red extremadamente simple, que solamente está compuesta por 6 especies de plantas con flor y 5 especies de animales, en donde domina este colibrí de especialista de alta montaña, el Oxypogum lindene. Entonces vemos que luego de 100 años la red planta polinizador apenas está comenzando a construirse. No les puse aquí una imagen, pero si comparamos esto con una red típica planta polinizador del páramo, son redes que pueden tener 40 especies de plantas y 50 especies de animales, ¿okay? Entonces estamos viendo que inclusive luego de 100 años el proceso de ensamblaje del ecosistema apenas está en sus etapas iniciales. Ok, quiero que volvemos a nuestra temida figura del inicio, y espero que ahora tenga algo más de sentido que cuando se las mostré al inicio. Entonces lo que hemos hecho es un recorrido altitudinal, ¿verdad? Desde los bosques altoandinos hasta los glaciares, y hemos visto cómo todos estos motores de cambio, de aumento de la temperatura, cambio en la precipitación, aparición de especies exóticas tanto en el piso agrícola como en el superpáramo, y la agricultura papera o triguera generan procesos de transformación. Y entonces vimos ejemplos de reemplazo, por ejemplo, cuando el bosque altoandino es reemplazado por un páramo secundario, la paramización del bosque, de sucesión avanza sobre el páramo, de sucesión congelada, cuando páramos cultivados por trigo durante 300 años son degradados y se convierten en cárcavas gigantes, que como decía un amigo mío, cabe la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida dentro de la cárcava, ¿verdad? O páramos secundarios en donde sí hay una regeneración efectiva en vertientes más húmedas y donde la historia de cultivo ha sido menos intensa y podemos tener una regeneración efectiva del páramo. Y luego vimos ejemplos de cambio climático con el superpáramo. Bajo escenarios de cambio climático puede ser colonizado por hierbas que vienen de elevaciones inferiores, y finalmente como el retroceso de los glaciares puede entonces generar un proceso lento de cambio y de colonización de la vegetación hasta llegar a un superpáramo transformado. Volviendo a esta gráfica, que también me parece importante porque me permite hablar 3 segundos de las implicaciones para la práctica, también entonces les mostré cómo en sistemas como el páramo con agricultura con descansos, papera, en zonas húmedas, simplemente el retirar el disturbio, es decir, remover la agricultura, permite que volvamos a tener un páramo con una fisionomía muy similar a la del ecosistema original, pero que, por ejemplo, en el caso de los bosques altoandinos bajo cultivo, hemos superado el umbral biótico y tenemos barreras para la colonización de las leñosas, es decir, que la restauración va a requerir una manipulación del componente vivo. Vamos a tener que sembrar leñosas para poder regenerar el bosque en zonas que han sido cultivadas. Y finalmente les mostré el ejemplo del trigo. 300 años de trigo en zonas secas nos dejaron sistemas completamente degradados, en donde restaurar esos sistemas va a requerir introducir materia orgánica, que ahora lo están haciendo los productores trayendo gallinazo de los llanos de Venezuela y básicamente con camiones reconstruyendo el suelo para poder cultivar en estas áreas. Ok, como mensajes finales para llevarse de todo esto que les he contado, lo primero, pues, que la dinámica de los ecosistemas y la vegetación ocurre a múltiples escalas espaciales y temporales. Vimos diferentes ejemplos de sucesión secundaria, sucesión primaria y sucesión secular. Que la dinámica del uso de la tierra más el cambio climático está generando y ha generado históricamente transformaciones profundas en los Andes tropicales. Les enseñé el escenario de mi zona más conocida, en los Andes de Mérida. Que estos cambios no ocurren a la misma tasa ni en la misma dirección en áreas con diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, comparamos bolsones semiáridos con zonas más húmedas y vimos cómo esas condiciones ambientales modifican la respuesta. O la historia de uso, vimos que no es lo mismo 300 años de cultivo de trigo que cultivo papero más reciente, y que por lo tanto todo el tiempo estamos viendo nuevas combinaciones de motores de transformación.
Luego vimos que es necesario entonces analizar estos cambios en los paisajes de montaña a lo largo de gradientes explícitos ambientales, por ejemplo, la elevación, y de gradientes de transformación, es decir, que el diseño de sistemas de monitoreo deben considerar ambos tipos de gradientes. Vimos que el análisis puede combinar el uso de estrategias sincrónicas con diacrónicas, y finalmente, que es algo que queremos discutir con ustedes en lo que nos queda de mañana, que es fundamental entender la historia de transformación para entender los paisajes de montaña y poder diseñar estrategias de manejo y de restauración efectivas.